Bueno, vamos a hacer esto juntos entonces. Vamos a hacer el ejercicio de la empresa Dos Camisas. Según lo que vemos allí, vamos a expresar primero cuáles son los parámetros. Yo copio, ustedes me dictan. Yo tengo más o menos buena letra, entonces luego grabamos esto y lo distribuimos para todos. Parámetros. ¿Qué tenemos en este problema? Voluntaria, Xiomara. Sí. Eso es después, esas son las variables, ya estás pensando en variables. Parámetros son los datos. ¿Qué datos tiene el problema? ¿Cuánto es el coste de material que tiene? Ajá. Entonces el 45 está en el mes. Costos de materia prima. Y voy a poner aquí para cada producto. Y aquí, pues pongámosle por aquí, a ver, pongámosle camisa de mujer, camisa de hombre. Para camisa de mujer, entonces, ¿cuál es el costo de materia prima? Camisa de hombre, 50. Perfecto. Otro parámetro, otro voluntario o voluntaria. ¿Tiempo de corte? Tiempo de corte para cada producto. ¿Cuánto se demora una camisa de mujer en ser cortada? 2 minutos. 2 minutos. ¿Y una de hombre? 10 minutos. Siguiendo con esa misma lógica, hablemos del tiempo de costura, ¿no? Tiempo de costura. Para cada producto. ¿Cuánto para una camisa de mujer? 15. Para la de hombre, 10. Listo. ¿Qué más? ¿A cómo se venden? Entonces pongamos el precio de venta. Para cada producto. 105 camisas de mujer. Camisa de hombre. Precio de venta. Listo. Estamos pensando en la demanda con el 120. Pero la demanda es otro dato. ¿Listo? Vamos a escribirlo. Entonces, la demanda. Demanda semanal, pongamos, para cada producto. ...120 y 120 unidades. O sea que si yo produzco más de 120 unidades, no las voy a vender, solo voy a vender hasta 120. Listo. ¿Qué parámetro falta? No, el presidente ya está. Mentiras, ¿sí está? Sí, sí está. Faltan los gastos operacionales o costos fijos, que podríamos llamar. Que son 10.000, ¿cuánto? Ah, bueno, entonces créanme, eso es. Sí, pues estaba allí, pero más abajito de lo que se alcanzaba a ver. ¿Listo?
Bueno, para este problema, ¿cuáles son las variables? Ahora sí, Xiomara, ¿cuáles son las variables? Que las tenía ya listas. Entonces empecemos aquí. X, ojo, miren lo que yo voy a escribir aquí. Es muy importante que ustedes se acostumbren a describir muy bien las variables, incluyendo las unidades que se usan y los periodos. Entonces, X es, por ejemplo, cantidad de camisas. ¿De qué me dijiste, hombre o mujer? Hombre. Cantidad de camisas de hombre a producir por semana. Y siguiendo esa misma lógica, vamos a decir que Y es cantidad de camisas de mujer a producir por semana. Entonces, pues fíjense que la variable, el texto que yo he puesto a acompañar la variable dice, ¿qué es? Es una cantidad, son unidades, ¿cierto? Unidades de camisas, ¿de qué producto? Camisas de hombre. ¿Y en qué periodo? En una semana. ¿Y qué voy a hacer yo con ellas? Producirlas. Entonces, pues fíjense que allí está explicada cuál es la decisión que yo voy a tomar cuando X valga 3. Quiere decir que yo voy a producir 3 camisas de hombre por semana, ¿ya? Quiero que ustedes, por favor, se acostumbren a escribir esto, a escribir qué significa cada cosa, qué significa el parámetro, qué significa la variable y qué significan las restricciones y la función objetivo. Más adelante, cuando ustedes le cojan a esto práctica, pues lo van a poder hacer de forma mucho más rápida y sin equivocarse, ¿listo? ¿Ustedes se acuerdan del curso de algoritmia? Que a uno siempre le están diciendo, cuando usted escriba un programa, documéntelo. Siempre ponga en los comentarios qué es cada variable, qué hace cada función, qué hace cada subrutina, todo ese cuento. Con esto es igual. Observen que de esto vamos a llegar a hacer programas, ¿sí? Entonces, si ustedes no documentan bien qué es cada parte del problema, luego va a costar trabajo recordar eso, qué era, cómo se come, qué daba, cómo es la cosa, ¿sí? Es muy importante entonces que documentemos estas cosas. La otra cosa que quiero que observen durante el curso es que modelar, sobre todo esta técnica de la programación lineal, modelar en esta técnica es, antes que otro tipo de trabajo, es un trabajo de lenguaje, es un trabajo de lógica, ¿sí? Si ustedes son capaces de explicar algo bien en palabras, de forma clara, van a ser capaces de ponerlo en ecuaciones y en programación lineal en particular. Una vez que ustedes ya fueron capaces de ponerlo en una ecuación, de ahí en adelante la solución es botada, es mamey, es fácil. Lo más difícil aquí es llegar a construir el modelo. Una vez que yo he construido el modelo, resolverlo es muy fácil, porque existen las técnicas, porque están los programas de computador, está todo lo que nos ayuda a resolverlo, ¿sí? Es mucho más fácil, pero plantear el modelo es la parte que yo diría que demanda más esfuerzo y más creatividad tal vez, ¿sí? Algunos de ustedes, o algunos de sus compañeros, y tal vez a ustedes les interese, han hecho proyectos de grado, de pregrado, de maestría y de doctorado en este tipo de cosas. O sea, esto tiene muchas aplicaciones. Cuando ustedes, alguno de ustedes hace eso, va a observar que les vuelve a la cabeza lo que yo les machaco todo el tiempo, ¿sí? Esto es un problema de lógica y es un problema de lenguaje, poder explicarlo bien. Porque de ahí en adelante, si yo lo puedo explicar bien, lo puedo convertir en ecuaciones, y si puedo convertirlo en ecuaciones, la solución es muy fácil, ¿listo? Las herramientas matemáticas y de software que hay para esto son muy eficientes, muy rápidas, muy buenas, ¿listo? Bien, ya tenemos parámetros y variables. ¿Cuál es la función objetivo entonces? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? No me dejen morir, no sean crueles. Es que hágale. Pero más duro que no te oímos, dinos, dinos. Ah, ¿cuál creen que puede ser la función objetivo con lo que leyeron?
Yo creo que sí. Maximizar Z igual a utilidad total. Ustedes se han fijado que en toda técnica, en toda rama del conocimiento, hay unas costumbres, unas convenciones que se suelen usar. En programación lineal, una costumbre que existe es que a la función objetivo se le llama Z. ¿Listo? Es una costumbre. Si ustedes cualquier día de la vida dicen que la función objetivo es maximizar M igual a tal cosa, no pasa nada, funciona igual, no hay ningún problema en que corra. ¿Listo? Pero como costumbre, lo más común es ver maximizar Z. ¿Listo? Y cuando hagamos ya el tema del tratamiento matemático utilizando algoritmos simples y todo esto, van a ver que Z es una variable más. Entonces, así como tengo X y Y como variables, la Z es otra. Y el algoritmo me encuentra el valor de X, de Y y de Z, las tres cosas. ¿Listo? Bien, recuerden que yo ahí arribita dije que el primer paso era expresarlo en palabras, ya lo hicimos, que esta utilidad total. Luego, segundo, es descomponerlo en sus partes. ¿Qué partes tiene utilidad total? ¿Cómo llego a utilidad total? Bueno, alguien que me diga, pero a mí. En una empresa, ¿qué es la utilidad? Pues no vayan a poner pues que con NOPAT y EBITDA y todas esas cosas raras, ¿no? ¿Qué es la utilidad? ¿Cuánta plata? ¿Menos cuánta plata? ¿Cierto? ¿Cuánta plata entra menos cuánta plata sale? ¿Cuánta plata entra? Es ingresos por ventas. ¿Cuánta plata sale? Es costos de materia prima más los gastos generales que les dije. Listo. ¿Cuáles son entonces los ingresos por ventas? ¿A cómo se vende una camisa de hombre? A 100. Entonces, 100 por cada camisa de hombre que yo venda. ¿Cierto? Más, ¿a cómo se vende la camisa de mujer? 105 por cada camisa de mujer que yo venda. Menos los costos de materia prima. ¿Cuánto costo de materia prima tiene una camisa de hombre? Menos 50X. ¿Y una de mujer? 45Y. Menos los ingresos son verdes y los costos son rojos. Pero aquí por distinguir, hagámoslo en dos tonos diferentes, ¿no? No todo rojo, sino un naranjito ahí. Si ustedes pudieran ver los colores, diría. Ese proyector se ve como si uno tuviera las gafas sucias, como si le hubieran echado, como si la hubieran limpiado con un buñuelo así. O sea, los que no usan gafas, eso es lo que más ustedes van a poder aproximarse en la vida, esa sensación de las gafas sucias. ¿Sí? Los gafufos del salón que alguna vez han amanecido por allá en la casa de un amigo después de tremenda fiesta y se levantan con las gafas todas empañadas porque les pasaron por encima cuatro veces, porque las cogieron así, le echaron trago encima, todo borroso, me estoy muriendo, así más o menos. Así. La sensación de la gafa sucia es de lo peor que nos pasa a los gafufos. Listo, nos faltan las restricciones. Vamos a escribir las restricciones del problema.
¿Cuál es la primera restricción? ¿Qué me cuentan? La demanda. Entonces, la producción de cada tipo de camisa no puede superar la demanda. Esa me la pueden dictar. X, ¿qué pasa con X? Y, ¿qué pasa con Y? Vale. Ese X es menor o igual que 120. Y, menor o igual que 120. Entonces, los minutos de corte que se requieren para fabricar la producción semanal no pueden superar el tiempo disponible. Pues fíjense que esa es una escritura bastante larga para el texto de esa restricción. Cuando ya estemos más acostumbrados, podemos poner, por ejemplo, minutos de corte o tiempo de corte y ya sabemos a qué se refiere. Yo quiero ser muy explícito allí. Los minutos de corte que se requieren para fabricar la producción semanal no pueden superar el tiempo disponible. Quiero que observen otra cosa. Esto puede ser una guía para la escritura, la física escritura de la ecuación. Los minutos de corte que se requieren para fabricar la producción semanal, eso es el lado izquierdo de la restricción. Y el tiempo disponible, uy, ese es un amarillo invisible, no, espérense, ese no se ve, este rosado Soacha, sí, ese sí se ve, rosado Barbie borracha, más o menos. Esto es el lado derecho de la restricción, o remolacha en leche, pues. Levanten la mano aquellos a quienes les gusta la remolacha. Una, ¿no más? ¿Nadie más? Menos uno. La remolacha es el peor insulto a los sentidos que existen en la vida, el peor castigo que pueda haber. Si vos algún día querés tener hijos, de pronto, como muchas personas, ¿o no? ¿No, no querés tener hijos? No, bueno, se salvaron de comer remolacha. Haces bien. Es buena decisión. Sabia decisión. Listo. ¿Cuáles son los minutos de corte que se requieren para fabricar la producción semanal? Eso lo quiero en formato de ecuación. ¿Cómo es? Los minutos de corte. Cada vez que yo corte una camisa de hombre, ¿cuántos minutos utilizo? 20. ¿What? Despiértenlo. 10. Cada vez que haga una camisa de hombre. Y cada vez que haga una camisa de mujer, ¿cuántos minutos de corte? 2400. ¿Por qué 2400? Ah, aquí abajo está. Bueno, a ver, sin revolución. Nos dicen que en la máquina de corte hay 2400 minutos por semana y en la máquina de costura hay 2400 minutos por semana. ¿Listo?
Bueno, ¿estás en introducción o qué? ¿No la viste? ¿No viste el ejercicio conmigo? Uno tiene que recordar cosas de hace 5 años, mentira. Es por eso, porque ahí es el límite que estaba allá bajito. ¿Listo? Bueno, entonces 2400, tan tan. Y ahora vamos a hacer una restricción muy similar, pero ¿para quién? Para costura. Tiene varios elementos similares, entonces la voy a copiar y la modificamos. Los minutos de costura, ya no es corte el que me interesa aquí. Los minutos de costura que se requieren para fabricar la producción semanal no pueden superar el tiempo disponible. El tiempo disponible es el mismo de 1400. El que va a cambiar es el consumo. Listo. Cada vez que yo haga una, que yo cosa una camisa de hombre, ¿cuántos minutos gasto? ¿10? Será 10x. Y cada vez que yo cosa una camisa de mujer, ¿cuántos minutos gasto? 15. ¿Cómo lo ven hasta allí? ¿Bien? ¿Chévere, bonito y barato? Bueno. Entonces, si a uno le preguntan, así como preguntan en el Valle, ve. ¿Cuál es que es tu...? Ay, ¿saben qué nos faltó hacerle a la función objetivo? Agrupar los términos, ¿no? Porque tenemos dos veces la X, dos veces la Y. Agrupemos los términos por aquí al final. Va a ser 50X más 60Y menos 10.500. Esa es mi función objetivo. Claro, por eso era que no nos daba. Miren, entonces, si a uno le preguntan, por favor, cuéntenos cuál es su modelo. Uno lo que reporta es eso que está ahí al final. Uno dice, mi modelo es maximizar Z igual a 50X más 60Y menos 10.500, sujeto a, en inglés, sujeto a es subject to. Como es subject to, muchas veces ustedes lo van a encontrar escrito como ST, subject to. ¿Ya? Entonces, lo que estoy diciendo es, mire, en este modelo voy a buscar las variables X y Y. Fíjense que ahí ni las puse porque está como pequeñito y puedo sospechar que son las dos únicas variables. Cuando sean modelos grandes, tengo que poner también eso muy claramente. ¿Listo? Entonces, maximizar Z, que es 50X más 60Y menos 10.500, sujeto a 4 restricciones. X es menor o igual que 120, Y es menor o igual que 120, 10X más 2Y tiene que ser menor o igual que 2400 y 10X más 15Y menor o igual que 2400. ¿Bien hasta ahí? Bueno. Entonces,